Hola, ¿cómo andan amigas y amigos? Tengo mala luz. Saben que todavía no he armado el arco de luz. ¿Se acuerdan que el aro de luz? ¿Saben que te acuerdan que hace tiempo, hace poco compré un aro de luz en Daiso y todavía no lo armé? Bueno, ¿qué les cuento? Hoy es jueves. Mañana no, pasado recién viene mi esposo. Esta semana tiene que trabajar el sábado. Les cuento que la próxima semana va a haber un tifón, como un huracán, creo que es en sus países. Y esperen que tengo calor. Tengo el ventilador, pero no me da aire acá. Bueno, ya estamos casi terminando el verano. Estamos a fines de agosto, ya empezamos septiembre. Pero yo todavía tengo calor. Acá dentro de casa tengo calor. Así que me prendo igual el ventilador. No está para aire acondicionado, hace frío para aire, te da frío, pero bueno. Les quería contar varias cosas. Estoy arreglando la ropa de mi esposo. Le estoy guardando la de verano más abajo, que se la terminé de lavar. Y estoy poniendo la ropa de más frío. La ropa de verano, así, de manga corta y fina. Y las medias, estoy separando, estoy arreglando la ropa de mi esposo. Tengo que hacerles un video sobre mis ejercicios de pesas, que estoy haciendo bastantes todos los días. He notado que se me está yendo, vieron que cuando uno adelgaza, le queda esto que cuelga, ¿no? Pero al hacer pesas, no solo me ayuda con los brazos, también me ayuda a guardar la panza para no necesitar una operación para remover la carne, el pellejo que sobra. Estoy notando mucho avance en ese sentido, amigas. Les juro que sí. Bueno, yo les conté que hace tiempo hice una entrevista con una chica que yo ya no miro porque hizo unos comentarios que a mí no me gustaron nada. Se olvida ella que fue antes también obesa, gorda como nosotras. Y ahora habla despectivamente de la gente gorda, obesa. Hace comentarios que no son nada bonitos. La verdad que yo tenía otro pensamiento sobre ella. Yo la admiraba, pero una vez que empecé a escuchar esos comentarios que decía, la verdad que dejé de admirarla porque no me gustaron nada. Voy a sacar la ropa de invierno, bueno, de invierno, de más abrigo para arriba y le voy a poner la ropa más de verano para abajo. Así encuentra fácilmente la ropa. Es que como me mudé antes de verano y ya no era invierno, como que todo, no terminé de arreglar bien toda la ropa. Entonces, ahora que estoy acá y tengo tiempo, le voy a arreglar la ropa a mi esposo para que tenga la ropa a mano. La que es de manga larga y la que es de manga corta. Bien. Esto es una campera de lluvia. Me falta el último cajón. Bueno, entonces les digo que les voy a mostrar los ejercicios que estoy haciendo, que me están ayudando muchísimo a mejorar no solo los brazos, sino también esto, que apenas tengo, ya no tengo nada de panza casi. Lo único que tengo es un poco de pellejo acá abajo. Pero con los ejercicios que estoy haciendo, que son para todo el cuerpo, porque voy desde abajo, vengo acá, voy acá,
vengo acá, voy abajo, hago más o menos 35 veces, cada vez 35 veces, y son pesas como de 5 kilos y pico. Así que bueno, estoy arreglando la ropa de mi esposo para que tenga la ropa de invierno más a mano y separado de la ropa de verano, porque ya dentro de poco se empieza a venir más fresco. Bueno, les cuento también que la próxima semana es Chuseok. Ya saben que es la fiesta de la cosecha, una fecha muy importante aquí en Corea. Este domingo vamos a ir a la tumba de mi suegro, a la tumba de mi suegro, a limpiar, así que les voy a grabar, siempre les grabo en la tumba de mi suegro porque, bueno, como hay amigas y amigos nuevos que no conocen sobre esto del Chuseok y sobre cómo se hace la ceremonia, les voy a grabar otra vez este año. No me acuerdo si el año pasado fuimos. Creo que el año pasado no fuimos. Así que este año nos toca ir. No puse pantalones acá. Voy a poner los pantalones acá y las camisas arriba. Estas camisas son de mi esposo de manga larga. Así ya se las lleva para allá. Esta creo que es muy grande. Para él, se la compró a un egipcio. Era nueva cuando la compró, pero me parece que es muy grande para él. Y acá voy a poner los pantalones que encuentre, que son más gruesos. Ya los doblé. Y las buzos de manga larga, que son más gruesitos, para abrigo acá. Entonces, este domingo vamos a ir a hacer eso, a la tumba, a limpiarla. Y abajo voy a poner los pijamas. No sé si me va a entrar todo. Voy a poner los pijamas. No, los pijamas los voy a poner acá. Abajo voy a poner la ropa de verano, que no sé si me va a entrar toda porque mi esposo ya trajo más ropa para que le lave y ya se la lavé y me dijo que la guarde, entonces me parece que no me va a alcanzar toda la ropa, todo el lugar para la ropa de verano acá. Voy a tener que guardar la ropa de verano en otro cuarto. Además que necesito un cajón para las medias y para los panties. Así que la ropa de verano se la voy a poner en otro lugar. Porque acá le voy a poner las medias, los panties y la ropa de invierno. Así que voy a ver dónde meto la ropa de verano. Acá voy a poner los panties. Acá hay un chalequito. Y ahora lo que me queda es la ropa de verano. Sí. Todo esto es de verano. O sea que ya terminé con esta parte. Bueno, amigas, así que me queda arreglar la ropa esta de verano. Estoy transpirando, miren. Estoy transpirando. La ropa que ya le lavé y ropa mía de usar de casa. Así que yo uso estas ropitas para andar en casa, para dormir. Como es verano, esta ropa fresca. Son vestidos viejitos, pero están en buen estado. Para estar en casa sola, para dormir cómoda y fresca, están bien. Bueno, amigas, les cuento que me quiero hacer un tratamiento en el pelo. Y la otra vez, mi amiga me regalaron este tratamiento
para el pelo, y le voy a preguntar a mi esposo porque está muy letra muy chiquita la letra y yo no puedo verla, ni con lentes la veo. A ver cómo funciona, cómo me lo pongo, porque ya me tengo que hacer, es coreano, es un tratamiento para el pelo coreano y MOA profesional, AOMI profesional. CMC Alcali Tratament, Cho y Jin Cosmetic. Dicen que es un tratamiento caro. Nos regalaron en la iglesia que ellas van. Y me lo quiero hacer, pero no sé bien cómo es. Si me tengo que lavar el pelo y después ponerme eso y cuántos minutos dejármelo. Así que mis amigas no creo que las vea antes del sábado esta semana. Así que si las veo a ellas, les pregunto a ellas porque ellas ya lo usaron. Si no, voy a esperar que venga mi esposo y le voy a preguntar el sábado, porque me tengo que hacer la tinta ya. Bueno, les quería comentar qué ando haciendo hoy jueves. La semana que viene se viene un tifón, lluvias. Estos días ha estado lloviendo, yo no he salido estos días. El martes salí nada más. No creo que salga hasta el sábado que viene mi esposo, el domingo que vamos a ir a la tumba de mis suegros a limpiar, de mi suegro. Y bueno, nomás contarles qué ando haciendo hoy. Ya comí hoy, me hice una tortilla de papas con una ensaladita de tomate y aguacates. ¿Se acuerdan que antes no me gustaba el aguacate? Desde que me operé, he descubierto que me encanta el aguacate. Bueno, me aburro bastante en casa. Me anoté para un curso de barista, de cafetería, que dan en el centro de extranjeras. Pero no estoy segura si me darán el lugar, porque había lugar para 10 nada más. Así que no sé al final si me tomaron o no. Cuando tenga la noticia de si me tomaron o no, les aviso. Sería creo que un mes de curso para hacer café. Vieron, para decorar café y todo eso. Así que también tengo videos más para grabarles de ropa que he comprado. Tengo ropa hasta que me muera. Es una tentación ir a la feria. Y les quiero hacer un video con mi rutina de pesas. Estoy haciendo bastante, de hecho ahora voy a hacer otra rutina. Hago más o menos 30-35 veces de 5 kilos y medio cada pesa. Desde arriba hasta acá arriba, desde abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, acá y después abajo otra vez y así. Es un ejercicio que me ayuda solamente a los brazos, a tener músculos y que no me queden tan flojos ahora que estoy adelgazando. Me ayudan a agarrar músculos y no solo en los brazos, sino también en el vientre, porque yo lo estoy notando. Así que bueno, amigas, ya les voy a hacer un video con mi rutina de pesas, que como tengo las pesas en casa se me hace fácil hacerlas. Prefiero hacer rutina de peso que hacer rutina de caminata, porque la rutina de peso es menos tiempo. Caminata, tengo que estar una hora caminando acá en el caminador y la verdad que a mí no me dan ganas de caminar en el caminador. Me gusta salir a caminar, pero cuando salgo en la calle, a subir montañas, a ir por parques, por el mar, por la playa, por la feria. Pero como que en el caminador me aburro, yo no me da la paciencia para estar una hora en el caminador. Por eso prefiero el ejercicio de pesas, de fuerza, y es más bueno para los músculos. Bueno, amigas, me voy. Si no les hago muy largo el video, les voy a agregar el videito cortito de mi cena de hoy para que vean. Hice una tortilla de papas con tomate y aguacate. Me quedó muy buena. Bueno, amigas, las quiero mucho y como siempre, ahora voy a arreglar la ropa de verano, que no sé dónde la voy a poner, pero la tengo que guardar en un lugar donde las gatas no lleguen, porque así no se llenan de pelos. Ando un mosquito, me parece. Porque mi esposo la precisa para trabajar y tiene que estar impecable su ropa. Tiene que estar, no sé si es un mosquito o otro bicho.
Tiene que estar impecable su ropa, sin pelos. Mire, estoy transpirando. Y eso que tengo el ventilador prendido. Bueno, amigas, las quiero mucho. Nos vemos. Chau. Que me preparé, amigas, hoy con tres papitas. Bueno, en realidad me preparé mucho, pero quedó para mañana. Puse un pedazo de tortilla de papa que me hice con un poco de salchicha y cebolla. Y me hice una ensalada de tomate, con medio tomate, con un pedazo de aguacate. Saben que antes yo no comía aguacate y ahora me encantan. Así que bueno, voy a cenar. Tengo mucho hambre. Lulu, no, Lulu, Lulu. Hola, Lulu. Saludos. Bye, bye.